Ayer tuvimos un simulacro electoral, un simulacro electoral para un simulacro de país, sí, un simulacro de país, con un simulacro de presidente, con un simulacro de oposición, pero eso sí, no hay un simulacro de necesidad, de hambre, de injusticia. Yo humildemente pienso que... Tanto dinero que se gastó ayer. Perdonen, porque en un país normal esta comparación no vale. Pero como nosotros tenemos un simulacro de país, vale decir esto. Tanto dinero que se gastó ayer, más por supuesto el régimen que el G4. Yo, ya yo no lo llamo oposición, le digo G4, porque esa no es la oposición definitivamente. Tanto dinero que se gastó y con tanta necesidad que hay en el país para muestra un botón. Miren esta señora, este drama no, es, fue, no fue ayer. O sea, este es un drama que se vive todos los días en Venezuela. Eh, eh, voy a colocar dos videos para de alguna manera ejemplarizar o mostrar parte de la realidad que yo quiero ref, eh, most, eh, reflejar. Es decir, eh, eh, si hay dinero para tanto, por qué no hay dinero para lo más elemental de un país que es su gente? que son sus pobres. Ustedes saben que yo me recordaba de esto, ¿no? Porque mi papá eh, trabajaba construcción, un tiempo lo trabajó, y mi papá, cuando terminaban los trabajos, entrábamos nosotros en una situación de, de pobreza, más de la que teníamos. Pero era una pobreza distinta. Nunca faltó el queso, el plátano, el arroz, las caraotas, los espaguetis. No faltaban en la casa, siempre teníamos para comprarnos un jugo, un refresco, etc. Yo me recuerdo que a mi difunta tía yo siempre le robaba una moneda ya inexistente, un realito de una alcancía, y con eso iba al abasto de la esquina, a la gran parada, donde el señor Roberto en el barrio La Pastora, y, y me compraba dos o tres panes dulces y un refresco. Y éramos pobres, éramos pobres, yo andaba en la calle descalzo. Eh, eh, en interiores como dice uno eh, pero bueno todos nos superamos y nos esforzamos yo no estoy pidiendo que a los pobres se les dé se les regale porque eso también es un error y pero claro por supuesto no estoy diciendo que la gente vaya a rechazar si le dan una, una, una comida eso no eso es impensable pero esa es o sea en medio del simulacro electoral ese es el país que se está viviendo en venezuela un simulacro de régimen o de, o de gobierno, un simulacro de oposición, una oposición que anda perdida en la Londres, es decir, por lo menos un G4 perdido, que, no, que está participando en un proceso a todas luces, eh, a todas luces un proceso falso. Ahí está la respuesta que le dieron a, lo, a la gente de, la, de, la, de los observadores, donde el que más eh, poder de movilización tuvo, pues evidentemente que mostró más. Pero se compadecen esos gastos. Yo le pregunto a los candidatos, ¿se compadece que usted gaste tantos dólares habiendo tanta hambre? ¿No era mejor organizar en vez del simulacro? No, nosotros no vamos a participar en el simulacro, vamos a hacer una jornada de alimentación al pueblo de Venezuela. Digo yo, no sé, se me ocurre.